Hello guys, good evening. Hi, good evening. Can you hear me? Yes, I clear. Okay, thank you. How are you? ¿Cómo están? Not bad, I'm good. Okay. Qué bueno, vamos a esperar que se unan los demás. Vamos a esperar unos minutitos, como siempre, para que se una el resto de ustedes. Gracias por estar puntual. Veo que algunos están incluso 10 minutos antes. Muchas gracias. Y vamos a esperar. Buenas noches. Good evening. Welcome. Ok. Nada más quería recordarles sobre las generalidades del módulo. Bienvenido a los que se están integrando. Pues quería decir, Hello, teacher. Good evening. good evening, welcome. Ok, uy, perdón. Mencionarles sobre esto de acá. Acá, como pueden ver, mientras se unen los demás, vamos, les voy a explicar esto, que es muy importante. Yo sé que se lo expliqué ayer también, pero es sobre su progreso dentro de la plataforma y dentro de las clases online. Tenemos las tareas y evaluaciones. Dice que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Recuerden que necesitamos completar este curso si queremos pasar al siguiente módulo. En este caso, puedo recordarles algunas generalidades que claramente es participación, pero también es con cámara encendida. Es muy importante porque se pide obligatoriamente. En mi caso, yo no les voy a obligar a tener la cámara encendida, pero sí, por lo menos un ratito, ya cuando si sucede algún inconveniente, si la puede apagar. En este caso, sí sería necesario que estemos presentes con cámara encendida, ¿ok? Tenemos las tareas, se encuentran en la plataforma, recordándoles, y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase, porque, como les digo, su progreso tiene que estar al menos el 80% para poder pasar al siguiente módulo. Y también tenemos todas las tareas de los temas ya cubiertos, tienen que estar completas antes de cada viernes. Tienen que estar antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Semanalmente se envía su progreso dentro de la plataforma y también tomando en cuenta lo de las clases virtuales. Y el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital, en este caso, los medios que tenemos para comunicarnos, ¿sí? Pero sí, es muy importante. Vamos a ver, algunos sí están con su cámara encendida, a los demás no, pero en este caso, para esta clase no lo voy a pedir como de forma obligatoria, pero en la próxima sí, por lo menos un ratito para que estemos cumpliendo con todas las generalidades, ¿ok? Y continuamos. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Good evening, guys. Welcome a la clase de hoy. En este caso, vamos a continuar con el tema. Decidí alargarme un poquito más en este tema, en going to, porque tiene un poquito de, aparte de sus funciones, tiene más usos y también tiene diferentes pronunciaciones. Recuerdo que ayer alguien mencionó por acá el gonna, que es abreviado going to, pero abreviado les dije que ya lo vimos de manera formal, que es esta, y de una manera un poco informal, pero un poco más común. Este es más común escucharlo que de esta forma. Entonces vamos a continuar. Primero con el lesson objective. Tenemos by the end of this class, you will learn how to sound native. Permítanme, o sea, how to sound natural, sorry. When talking about future plans by reducing going to.
Dice que al final de esta clase ustedes aprenderán cómo sonar de manera más natural cuando hablamos de planes a futuros, reduciendo el going to a gonna. Y tenemos también otro topic que tenemos. By the end of this class, you will be able to talk about holidays in the US, in the United States, ¿ok? Y vamos a implementar también el uso de going to en ese topic. Ok, primero empecemos con un warm-up activity. What are these people going to do this weekend? Ok, vamos a hacer este warm-up activity. Siempre, siempre vamos a participar. Esperaría que participemos la mayoría porque hay algunos que nunca los he escuchado, solo escucho a veces los mismos. Entonces, esperando que participen, ¿verdad? Tenemos, what are these people going to do this weekend? Ok, vamos a primero, vamos a contemplar la imagen, vamos a ver qué acción está realizando esta persona o estas personas y de ahí nos vamos a basar con como un feedback con el tema anterior que era going to, the last topic era going to y con su estructura. Así ustedes me brindaron muchos ejemplos de manera escrita también y vamos a empezar, ¿ok? Vamos a empezar. Any volunteer que me diga qué está What are these people going to do this weekend? ¿Qué va a hacer estas personas en el fin de semana basándonos en la imagen? ¿Ok? Do you guys remember the structure? Any volunteer? Ok, Mayra, go ahead. They are gonna dance. Ok, perfect. Thank you. What about the next one? What about the next one? He is going to read a book. Ok, vamos a hacerla completita así como lo teníamos en la estructura. Vamos a decir, por ejemplo, en esta, they are going to go dancing. Tenemos acá la otra, she is going to read a book. Ok, entonces en este caso es que vamos a completarla así con la estructura, ¿ok? Okay, ¿quién estaba brindándome el segundo ejemplo? Yo. Okay, otra vez. She Okay. is going to read a book. Okay, perfect. Thank you. What about the third one? El número tres. He is going to swimming in the pool. Okay, thank you. Okay, tenemos la número tres, he is going to, podemos decir, tenemos dos formas, podemos decir, he is going to go swimming in the pool y tenemos otra opción que es, he is going to swim in the pool. ¿Ok? Thank you so much. What about the next one, the fourth one? He is going to room in the Okay. park. Okay, thank you so much. She is going to run in the park, at the park. Okay, someone else can you help me with the fifth one? What about this one? They are going to talk in the restaurant. Okay, perfect. Thank you so much. That's a good one. They are going to talk at the restaurant, in the restaurant, okay? What about the sixth one? What is he going to do? He is going to watch TV. Okay, thank you. He's going to watch TV. Great. What about the seventh one? What are they doing? What are they going to do? They are going to watch the movie. Okay, perfect. Thank you so much. They are going to watch a movie or it could be they are going to go to the cinema. Okay, thank you so much. What about the last one?
This one is a little bit complicated. What is he doing? What is he doing? Someone? Okay. I'm going to give you a clue. Les voy a dar una pista. Él está contando dinero. He's counting money. So what are these people going to do this weekend? Okay, vamos a hacerla. He is going to count his money. He's going to count his money. He's going to count his money. Okay, thank you so much. That's exactly what it is. Okay, guys, thank you so much. Esto sirve mucho para que participemos, ya que el resto de la clase vamos a estar participando también. Okay. Y aquí podemos ver, going to reduce to gonna. Nada más decirles que pues esta es una abreviación, significan exactamente lo mismo, nada más que esta les dije, es un poquito informal, pero es mucho más común y se utiliza de manera cotidiana. Es lo que más van a escuchar en las conversaciones. Gonna is a short way of saying going to. It is used then to talk about future plans and intention about what you are going to do. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Bueno, les voy a decir, gonna es la manera corta de decir going to, que es usada para hablar de planes a futuro o intenciones sobre lo que vamos a hacer. Y here we have some examples. Tenemos I'm gonna. Recuerden que este está abreviado también. I am. I am gonna go to Mary's house for lunch. Are you gonna have a party on your birthday? En este caso vamos a aprender a hacerlo de manera más natural, que se escuche natural, porque de por sí ya lo estamos reduciendo, tiene que sonar mucho más natural que going to, ¿ok? Do you have any question about this one? ¿Alguna pregunta? Solo algo, cuando hablan así, ya que están hablando ya así en series o películas o cosas así, sí ocupan bastante esto de gona, guana y esas Exacto. contracciones, ¿verdad? Sí, es por eso que les digo que esto, bueno, si nos fijamos en series, películas o en canciones, es muy común, es lo más común que digan gonna, wanna, gotta, que digan así como esta, going to, que la digan completa, porque se escucha un poco más natural y hace que se acelere el ritmo del speaking. Por ejemplo, en esta parte, como una pregunta, por ejemplo, aquí no vamos a escuchar que vaya muy lento. Are you gonna have a party on your birthday? No, va a ir un poco más natural, va a sonar un poco más natural. Are you gonna have a party on your birthday? Así. En el punto de usar gonna es que se escuche más natural y acelerar el speaking, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cada vez que vean esta palabra o la escuchen, ustedes ya saben que es going to. Y going to significa voy a y se utiliza para planes a futuro o intenciones. Tenemos un knowledge check. En este caso vamos a entrar ahorita, es opcional. Bueno, vamos a entrar a la plataforma y vamos a hacerlo juntos, el knowledge check que está en la plataforma. En este caso vamos a escuchar una interview, una entrevista que le hace un señor que pertenece a una radio. Y les pregunta a algunos chicos, y en este caso nosotros vamos a prestar atención, what are these people going to do? Entonces, vamos a ver. Solo me permiten un momentito. Ok, acá. ¿Pueden ver la pantalla? Yes.
Yes. Thank you. Aquí we have the instructions. Tenemos esta imagen acá para darnos un poco más de contexto. Tenemos acá el señor que pertenece a una radio y tenemos a estos chicos acá. Ustedes pueden ver, vamos a identificar a las personas por su vestimenta, para qué acción van a realizar, ¿ok? Voy a reproducir la entrevista y vamos a prestar atención. Luego vamos a completar esta de acá, la número uno, con la respuesta correcta, ¿ok? Okay. Okay, thank you. Vamos a empezar. Me avisan si la escuchan, ¿ok? ¡No! Ok, vamos a reiniciar esto otra vez. No se preocupen. Vamos a ver. Okay. Okay, se fue muy acá. Acá está. Ok, esperemos que esta vez sí funcione. Good evening. ¿Sí le escuchan? Yes. Okay. Yes, teacher. Vamos a escucharlo. Ok. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. I bet you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. Okay. What is Michelle going to do? Meet a friend. Thank you. Ok, en este caso, recuerden que esto lo van a encontrar en la plataforma. Ustedes lo tienen que completar, como les dije, para completar su 80% y poder pasar al siguiente módulo. Esperaría que tal vez, al menos después de esta clase, usted lo complete. Y si tiene tiempo para completar el resto, pues también hágalo. Ok, vamos con la siguiente. And what's your name? Kevin? Are you going home now, Kevin? No, not right now. First, I'm gonna go to the video game arcade. Oh, so you're gonna play video games? Yeah, I am. Okay, what is Kevin going to do? Play video games. Play video games, great. Let's move to the next one. Can I ask your name? Yes, my name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. Okay. What about that one? Work at home. Great. Okay, the last one. And what's your name? I'm Jane. Do you have any plans for this evening? I just bought some new CDs, so I'm going to listen to music tonight. What kind of music is it? Jazz. I always listen to jazz. Okay, what is Jane going to do? Listen to music. Okay, recuerden esta palabrita, listen. No se pronuncia la T. Vamos a decir listen. No vamos a decir listen porque la pronunciación correcta es listen. Perfecto. Ok. Sí escucharon que utilizan mucho gonna y lo utilizan de manera muy fluida, que a veces hasta es difícil identificar que si está diciendo gonna o going to, pero en este caso la mayoría utilizó gonna. Ok. Entonces, en este caso, en la plataforma, eso es lo que van a hacer ustedes. Y pueden ver, lo hicieron muy bien, está correcto, pero ustedes lo tienen que completar en su plataforma. Ok, permítanme. Vamos a seguir.
con la presentación. Okay, let's move on. Tenemos acá el grammar structure para gonna. Si se pueden fijar, es exactamente la misma estructura que utilizamos para going to, nada más que le vamos a cambiar el gonna por gonna, ¿ok? Tenemos en forma afirmativa, tenemos el subject, el verb to be, gonna, infinitive verb y el complement. Cuando es en negative form, tenemos el subject, el verb to be, la palabra not, que denota negatividad, gonna, infinitive verb, plus the complement. Y para la interrogativa tenemos primero el verb to be, después tenemos el subject, luego el gonna, infinitive verb y el complement. Y no se olviden del question mark, del signo de interrogación. En este caso, para la affirmative form tenemos I am gonna order pizza for dinner. I am gonna order pizza for dinner. Tenemos para la negative form, she is not gonna pay the ticket. She is not gonna pay the ticket. Y para la interrogative form tenemos, are you gonna read the book? Recuerden que cada vez que tenemos una interrogativa, cada vez que tenemos una pregunta, una question en inglés, siempre, al igual que en español, siempre vamos a hacer este sonido de Are you gonna read the book? Porque eso denota mucho más cuando es una pregunta. Porque si lo decimos así muy flat, por ejemplo, are you gonna read the book? No, que vaya un poquito más natural, ¿ok? Espero que ustedes practiquen fuera de la clase en sí su speaking, porque para este caso, gonna nos va a ayudar bastante a sonar un poquito más naturales, ¿ok? Tenemos, I am gonna order pizza for dinner, she is not gonna pay the ticket, y are you gonna read the book? Y acá tenemos, pues, mucha más información. Hay que llenarnos, atascarnos de toda esa información. Tenemos gonna, going to, tenemos muchos más ejemplos acá. I am going to fly to Paris. I am going to fly to Paris. I'm gonna. Si se fijan, incluso aquí hay una contracción para hacerlo más, para reducirlo y que suene más natural y a la vez acelerar el speaking. Tenemos, what is she going to do about it? What, miren, acá está la contracción. What's she gonna do about it? She is going to love it. She's gonna love it. Se escucha mucho más rápido, ¿ok? ¿Alguien que me quiera brindar ejemplos, más ejemplos, aparte de los que tenemos acá? ¿Any volunteer? ¿Algún voluntario? ¿Any volunteer? Un ejemplo con gonna, utilizando gonna, quiere escucharlos, quiere escuchar cómo pronuncian esa palabra. Dentro I'm gonna have a meeting tomorrow. I'm gonna have a meeting tomorrow. Perfect. ¿Alguien más? Someone else? I'm gonna travel this weekend. Okay, I'm gonna travel this weekend. Great, thank you so much. Now, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta sobre el gonna? Creo que esta es muy fácil. Simplemente es una abreviación de going to y pues nos ayuda, como les dije, a hacer el speaking y a sonar más naturales. Do you have any other question about it? Antes de que nos pasemos al siguiente topic, al siguiente tema. Is everything clear? No, solamente lo que dijo ayer, bueno, lo que está recalcando, que es como un poco más informal, quizás decir gonna o utilizarlo en cartas o cosas así. O sea, si hago una carta en inglés o alguna lectura, podría usar gonna o no es muy recomendable.
No le recomendaría mucho, de hecho, le recomendaría evitar abreviaciones cuando se trata de cartas muy formales, por ejemplo, ya sea la carta a un amigo o un mensaje de texto, algo que no necesite un contexto muy formal, que ya, o sea, por ejemplo, un trabajo, cosas referentes al estudio. En este caso, yo recomiendo que lo hagamos de esta forma un poco más extensa, pero más formal. Gonna lo que hace es que nos ayuda más que todo en el speaking. Nos ayuda mucho más en el speaking que en el writing. Entonces, el gonna vamos a enfocarlo un poquito más en la skill, en speaking skills. Y cuando necesitemos hacerlo de manera más formal. Incluso cuando necesitemos hablar de manera mucho más formal, esto también nos puede ayudar a utilizar going to. Pero ya si estamos en conversación con amigos o algo que sea un poquito más de uso diario, sí podemos utilizar gonna. Aunque esto sí les voy a decir, usted puede utilizar el que usted guste, nada más son recomendaciones las que les doy, pero el que usted sienta más fácil de utilizar. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Before we move to the next topic. Is no. Everything clear? Okay. Okay, thank you. Let's move to holidays in the US. Holidays in the United States. Días festivos en los Estados Unidos. Okay, ese es el topic. Y acá podemos ver en este cuadrito, tenemos con muchos gráficos, y los dibujitos, las ilustraciones de cada día. Tenemos New Year's Day, que es en January 1st. Esto se recuerdan que al principio lo vimos, nada más que lo vimos más que todo acá en nuestro país. En este caso lo vamos a ver in the United States, ¿ok? Tenemos New Year's Day, January 1st. Tenemos Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, you know, on October 31st, Thanksgiving, Fourth Thursday in November, el cuarto jueves en noviembre, se celebra Thanksgiving, y tenemos Christmas, December 25th. Lo que vamos a hacer es que quiero escucharlos al menos, tenemos 15. Escuchar al menos 6 personas. Primero yo les dije, va a ser voluntario. Que me las diga todas, por ejemplo. Que me lea todo esto. Por ejemplo, New Year's Day, January 1st. Quiero escuchar cómo andamos de la pronunciación de la clase anterior y de la otra clase, que la primera clase que recibimos. Primero, any volunteer? ¿Algún voluntario o lo elijo yo? Ok. Vamos a elegirlo así con el orden que tengo acá en esta lista, ¿ok? Tenemos Denis Alberto. Can you help me to read? Sería New Year's Day and January 1st. January. January, perdón, January 1st, okay. Valentine's Day, February 14th, Independence Day, and June 4th, okay. Halloween, October 31st, okay. Thanksgiving and for Thursday in November and Christmas December 25th. Okay, thank you so much, Dennis. Okay. I'm going to repeat it again. Voy a repetirlo de nuevo por si tenemos dudas en la pronunciación. Okay, vamos a repetirlo. Tenemos New Year's Day, January 1st,
January 1st. Valentine's Day. Valentine's Day. February 14th. February 14th. Tenemos Independence Day. Independence Day. July 4th. Halloween. Halloween. October 31st. Tenemos Thanksgiving. Thanksgiving. Fourth Thursday in November. Tenemos Christmas. Christmas. December 25th. Okay. Okay. Thank you, Denise. Well, let's move with Maria Salome. Can you help me to read all of them? New Year's Day, January 1st. Okay. Valentine's Day, February 14th. Yes. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Thanksgiving, 4th. Thursdays in November, Christmas, December 25th. Okay, thank you guys. Hay algo que he notado, me encanta que ahora sí tienen ese al final, esa pronunciación, por ejemplo, 14th, siempre escucho el airecito que sale después, okay, lo están haciendo bien. Tenemos Miguel Ángel. Can you help me to read all of them, please? Okay. New Year's Days, January 1st. Valentine's Days, February 14th. Okay. Independence Day, July 4th. Halloween, October 21st. Thanksgiving, 4th, Tuesday in November. Christmas, December 21st. Okay. Thank you so much, Miguel. Okay, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Puede que se escuche un poquito desordenado lo que vamos a hacer, pero vamos, voy a decir, voy a pronunciarlo y ustedes lo repiten. Vamos a encender el micrófono, yo sé que se va a escuchar, pero tiene que haber cierta... Tiene que haber cierta, ¿cómo les digo? Tratar de hacerlo igual, ¿me entienden? Tratar de sonar igual, ¿ok? Vamos a ver, vamos a empezar. Voy a repetir y lo van a repetir ustedes, ¿ok? Vamos a hacer una prueba para ver si no se escucha muy desordenado, ¿ok? Ok, empecemos. New Year's Day. New Year's Day. New Year's Day. New Year's Day. Okay. January 1st. January 1st. Okay. Recuerden, aquí es como una J. January 1st. Let's move to the second one. Tenemos Valentine's Day. Valentine's Day. Day, great. Acá siempre tenemos como un February. Okay, vamos a omitir la R, ¿ok? February. Vamos a decir completa. February 14th. Sounds so much better. Tenemos Independence Day. Independence Day. Vamos a decir esta. July 4th. Sí, puede escuchar su. Lo está haciendo bien. Puede escuchar el TH al final. Okay. Tenemos Halloween.
Halloween. Halloween. Halloween. Halloween. Halloween. Halloween. Halloween. Por ejemplo, en español tendemos a decir Halloween porque tiramos un poquito más la pronunciación, la fuerza que hacemos en ha. En Halloween. Halloween. En inglés es Halloween, así como Halloween. El Halloween. 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 Exactly. Y la fecha tenemos October 31st. October 31st. A ponerle, vamos a ponerle malicia a este. October 31st. Les voy a dar un tip. Les voy a dar un tip sobre el número uno, ¿okay? ¿Saben cómo se escribe? ¿Saben cómo se escribe el número uno? Así. First. Ahí en chat pueden verlo. Le voy a dar un para pronunciar. First. Ok. Tenemos, vamos a omitir la I. ¿Qué tal cuando omitimos la I? Por ejemplo, first. First. ¿Se escuchan? First. ¿Se escuchan? Calidad. First. Okay, first. Y tenemos October 31st. October 31st. Solo tenemos la F y la R después. First. Y luego integramos la S y la T. First. Great. Awesome. October 31st. Tenemos Thanksgiving. Thanksgiving. ¿Qué pasa aquí? ¿Saben cómo se dice? Thanksgiving. Vamos a hacer con así, con esa posición, así. Thanksgiving. Ok, perfecto. Y tenemos fourth. Miren, tenemos una TH. Thursday. Vamos a hacer lo mismo, miren. Vamos a decir la U. Thursday. Digámoslo así juntos, vaya. Thursday. Thursday. Okay. Thursday. Perfecto. In November. Okay. Thursday in November. Thursday in November. Y la última es muy fácil. Christmas. Tenemos Christmas. 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 December 25th. December 25th. 25. Lo han hecho bastante bien. Creo que han mejorado bastante su pronunciación. Algunos, yo sé que si los dejo a leer solitos, vuelven a decirlo así, pero siempre recuerden los tips. ¿Okay? Okay. Los tips. Okay, bueno, let's move. Use the vocabulary going to or gonna to talk about your plans for the next holiday. Esta es una práctica, esta es una actividad. Y la vamos a hacer written, la vamos a escribir en el chat. Y cuando la tengamos ya en el chat, cada quien lo va a leer, ¿ok? Vamos a practicar, vamos a ver qué tanto hemos agarrado del tema. Primero, ¿tienen alguna pregunta? ¿Necesitan que regrese alguna de las diapositivas para hacer esta actividad? Do you have any question? Is everything clear? Todo claro. Okay. All clear. Okay, thank you. Tenemos acá el ejemplo que dice así. Valentine's Day, porque primero vamos a hacer así. Valentine's Day is going to be on February 14th.
I'm gonna invite my wife to a special restaurant and I'm gonna give her a chocolate box. Tenemos acá el ejemplo. El día de San Valentín va a ser el 14 de febrero. Voy a invitar a mi esposa a un restaurante especial y voy a darle una caja de chocolates. Entonces, tenemos acá. Now it's your turn. Pensemos ahorita. Les voy a dar 3 minutos. Sí, para que hagan un ejemplo como este, solamente que ustedes van a utilizar acá. Mira, acá tenemos la instrucción. Tell me the date when Christmas and New Year's Day are celebrated. Cuéntame la fecha de cuando se celebra Navidad y Año Nuevo. Ustedes pueden elegir ya sea Christmas o New Year's Day, ¿ok? Uno de esos. Y cuéntame tus planes para esos holidays, para esos días festivos, para el día festivo que usted escogió, utilizando el vocabulario going to or gonna, el que ustedes prefieran. ¿Ok? En este caso yo siento que vamos a utilizar gonna a la hora de leerlo, ¿ok? Entonces, les voy a dar 4 minutitos. Y así lo puede escribir en el chat. Si usted tiene problemas ahorita para escribir en el chat, me lo puede notificar. Y de último lo podemos dejar para hacerlo un poquito de manera oral. Pero lo que quiero es que practiquemos de manera escrita y también participemos de manera oral. Is everything clear? ¿Está todo claro de lo que vamos a hacer ahorita? Ok, claro, clear. Ok, les voy a mostrar el ejemplo acá para que puedan ahí tomar de la estructura. Vamos a poner primero la fecha del holiday, cuándo va a ser, porque acá está la pregunta. Tell me the date when el holiday que ustedes elijan, Christmas o New Year's Day, y luego cuénteme qué es lo que va a ser. Por lo menos deme dos acciones. Por ejemplo, acá tenemos una que la va a llevar a un restaurante especial y tenemos la otra que le va a dar una caja de chocolates. Así, dos cosas que usted vaya a hacer en el holiday que escogió. ¿Ok? Acá en el chat. Yo lo voy a leer y cuando estemos listos, vamos a compartirlo a los que alcance el tiempo, ¿ok? Okay, we have the first one. Okay, Miguel Ángel, thank you. Para mientras los demás están en lo suyo, ¿puedes leerme tu práctica? Christmas Day will be December 24. I am going to have dinner with the family and distribute gifts. Okay, thank you. Aquí en la segunda hizo falta el I'm going to, pero está bien así. Thank you. Thank you, thank you. Okay, Mayra, can you read your practice? Yes, of course. Christmas is going to be on December 25. I'm going to celebrate with my family and I'm going to give them a lot of gifts. Okay, great. Pude ver que a pesar de que decía I'm going to, dijiste gonna, y así es como se utiliza de forma más oral. Recuerden, December 25th, ¿ok? Awesome. Vamos a ver. ¿Alguien más?
esperemos algunos ejemplos más. Les voy a pasar acá la para que puedan verlo. Si alguno de ustedes ya lo escribió en el chat, avíseme porque a veces cuesta que se refresque acá. El tiempo, it's over. ¿Alguien más que ya lo tenga o alguien más que lo quiera decir de manera oral que no haya podido ingresar al chat? Okay, William, can you read your practice? Okay. Christmas Day. Yes, excuse me. Okay. Let me. Christmas Day is on December 25th. I'm going to my family to dinner and I'm going to talk all the night about our plans. Okay, thank you. Great. Okay, let's move with Daniela. Can you read your practice? To be on December 25th. I am gonna dinner with my family. Okay, guys. Always remember, siempre recuerden, después de gonna, va el verbo infinitivo. I'm gonna, en este caso, cuando hablamos de dinner, I'm gonna take, o I'm gonna cook dinner with my family. Okay? No se olviden del verbo, ni de la estructura, okay? Thank you, Daniela. Tenemos Dennis. Can you help me to read your practice? Okay, Christmas Day will be December 21st. For I am gonna to buy toy for my children, in special gonna dinner for my wife. Okay, thank you, Dennis. Okay, aquí podemos ver, tenemos un will. Recuerden que will y going to son diferentes, pero está bien, muy bonito. Y también siempre recuerden lo de la estructura. Se las voy a volver a poner al final para que recordemos bien. Thank you. Seguimos con Guillermo. Can you help me to read your practice? Christmas is going to... Okay, do you have any problem? ¿Tienes algún problema con tu micrófono? Si no, no te preocupes, okay? Sí, tengo problemas con el micrófono. Okay, thank you. La voy a leer yo por ti. Christmas is going to be on December 25th. I'm going to go to the shopping mall and I'm going to visit friends in her house. Voy a asumir que es amigas, pero está bien. Thank you. Tenemos Kevin Daniel. Can you help me to read your practice? Oh, sorry. In the 25th December, we are going to celebrate a Christmas Day with a dinner at home with my family. Okay, thank you. Remember, guys, si ven que algunos ejemplos están diferentes, está bien. Por eso les digo que está bien. El punto es que utilicemos going to o utilicemos gonna y también el holiday, Christmas Day, aquí en este caso. Thank you so much, Kevin. Tenemos Manuel. Can you help me to read your practice? Christmas Day, December 25th. Okay. I'm gonna to visit my parents and have dinner with them. Okay, thank you so much. Perfect. Okay, Mario,
Mario has a different one, Mother's Day. Can you help me to read your practice? Okay, Mother's Day is going to be on my 10th. I'm gonna invite my wife to a restaurant with my daughter. Okay, daughter, aquí va una. Es una... Sí, ya tenemos un pequeño error. Acá es una donde dice daughter. Se dice daughter. Okay. Yeah, okay. Perfecto, muy lindo. Tenemos Jancy, the last one. Can you help me to read your practice? Hello? Sorry, my microphone is on mute. Oh, okay. Okay, I read that. Okay. Christmas Day is gonna be on December 24th. Okay. I'm gonna invite my son and my mother to a special restaurant because I don't want that my mother to cook on a special day. Awesome. Okay. Very personal. Okay, thank yes. you so much, Jency. That's good one. Thank you. Okay, Noe, can you help me to read your practice? Okay. Christmas Day is to be December 25. I'm gonna to visit my family and gonna enjoy a moment together. Okay, thank you. What is missing here? Aquí está, aquí falta el going to. Christmas Day is going to be December 25th. Okay, thank you. I'm going to visit my family and gonna. You can also say like this. También pueden decir gonna y podemos hacer invisible el I am. Well, y es nada más decir gonna enjoy a moment together because we already mentioned here. Ya lo mencionamos aquí, okay? Así que está bien. Siempre identificando que usen gonna, going to, y el holiday, okay? Tenemos Manuel Hernández. What about you? Can you help me to read your practice? Okay, Christmas Day 25th is going to travel Peru with my wife. We are gonna celebrate our anniversary. Okay, nice. Okay, tenemos Christmas Day is going to be on 25th. On what? December 25th. That is, eso es lo que falta por aquí en ese espacio. Okay. Yes. Christmas Day is going to be on December 25th. Así. Y en este caso, el verb to be, si estamos hablando de nosotros, ¿cuál es? Es I am. I am. Okay. Perfect. I'm going to travel to, que dice a o hacia. Voy a viajar a Perú, hacia Perú. With my wife, that's correct. Aquí el puntito. We are gonna celebrate. Esta está perfecta. Vamos a celebrar our anniversary. Nuestro aniversario. Okay, perfect. Congratulations. Okay, guys. Tenemos bastantes ejemplos ahora. Thank you so much for this activity. Y vamos a continuar. Do you have any question about it? Do you have any question about going to, gonna, or los holidays, pronunciation, anything? Okay. Is everything clear? ¿Está todo all clear? Okay. Question, teacher. Okay, tell me. No question. Oh, no question. Thank you. Okay, so let's move to the structure for the last time. Acá tenemos la estructura, miren. No se les olvide que siempre tiene para si es afirmativo o digamos en, de forma positiva, ¿verdad? Porque si decimos negativo, el antónimo es positivo, ¿verdad? Entonces tenemos acá la forma afirmativa o la forma positiva. Tenemos acá el subject. Ese sí está bien. Vi que en la práctica esto faltaba.
el verb to be. Este es muy importante porque nos ayuda a complementar sobre el sujeto, de el ser o estar de este sujeto. Entonces, es muy importante el gonna, si lo vi por ahí, be going to, be gonna, y el infinitive verb, si lo vi. Lo vi en la mayoría de la práctica, de hecho ahí está en el chat. Vi la mayoría que estaba el verbo en su forma base y vi el complemento. Algunos complementos muy personales, pero me encanta que los utilicen así, de manera cotidiana. Y la forma negativa, negative form, tenemos el subject. Recuerden que si esto va a ser de manera negativa, siempre tiene que estar el not después del verbo to be. Después del verb to be, va la palabra not. Desde ahí vemos que esta oración es negativa. She is not gonna pay the ticket. Ella no va a pagar el ticket. Tenemos de la forma interrogativa, la más fácil de identificar. ¿Por qué? Porque el verb to be va al inicio. El verb to be, are you gonna read the book? Tenemos siempre, todos estos complementos los tenemos, solo que nada más cambia el sujeto con el verb to be, ¿ok? Y no se olviden del question mark. Y también no se olviden que el question mark para abrir no existe en inglés, solamente para cerrar. Tenemos acá el gonna, going to, tenemos algunos ejemplos. Prácticamente es lo mismo, solo que les dije que para lo practiquen en su speaking, cuando lo hablan. Hay muchas canciones, hay muchas series, hay muchas películas en las que ustedes van a escuchar esa palabra y van a escuchar muchas más porque esta es solamente una de muchas abreviaciones que hay en cuanto a auxiliary verbs. Entonces, en este caso nos vamos a basar en going to porque eso es lo que abarca la lección de esta semana, ¿ok? Tenemos más ejemplos por acá. Y sobre los holidays, lo que les dije, tenemos, estas cosas se celebran mayormente en the United States, lo que celebramos acá solo es New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day y Christmas. De ahí Halloween, Thanksgiving. Bueno, al menos que yo sepa, Halloween no lo celebramos como de forma nacional. Algunas personas sí hacen una party con costumes y todo eso, pero esto es más que todo de United States or in the US. Thanksgiving, les dije, Día de Acción de Gracias, Thanksgiving. Y acá tenemos que es el cuarto jueves en noviembre. Tenemos Christmas. Esos son los holidays. Y pues acá vamos a chequear si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, ahorita que ya le dimos review, ¿tiene alguna pregunta sobre eso? ¿Is everything clear? Teacher, una consulta. Yeah, tell me. La clase quedará guardada siempre en la plataforma para poderla revisar después, ¿o no? Voy a tratar de averiguar porque en la plataforma por el momento no he visto mucha información ahí. En este caso, usted puede preguntar en el grupo si las clases se van a subir ahí. Si no, pues esta clase la puede encontrar en YouTube, en el canal de inglés corporativo. Nada más que usted va a buscar, por ejemplo, mi apellido, Presa. Va a buscar ahí porque hay muchos videos, hay muchos teachers que tienen también a esta hora y hay varios cursos de Excel y cosas así. Usted va a buscar uno que tenga una portada que dice Inglés Online. Ahí puede ver la clase, ahí puede ver todo lo que es toda la grabación prácticamente de la clase. Simplemente va a buscar, le va a aparecer un montón de números, pero usted va a buscar la fecha del día de hoy o la fecha de la grabación que usted quiere del día del que se realizó y va a buscar mi apellido, Presa. Ahí está el video, ahí está la grabación. Ahí usted puede hacer uso en el canal de YouTube. Ok, teacher, thank you. Ok, pero es igual, si tienen preguntas sobre la plataforma o tienen algún problema, ustedes pueden escribir al grupo de WhatsApp y ahí están los administradores que nos van a ayudar, ¿sí?
Okay. 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 Solamente quería enseñarles por último algo por acá. De acá. Okay. Pueden ver esa pantalla de acá. Sí. Yes. Okay, thank you. Les voy a mostrar algo que es lo que les estaba mencionando al inicio. Para la section one, donde les dije que pueden adelantar, es en el caso de que hay muchas knowledge check, como la que hicimos hoy de escuchar la entrevista. Esa, todas esas las tienen que hacer usted. Todas las que es lo que aparece acá. Incluso aquí tienen los videos como resources de lo que utilizamos como material, por si usted lo quiere ver de nuevo, por si usted quiere escuchar más a fondo la pronunciación. Tenemos acá los objetivos, que son los que yo les comparto siempre al iniciar la clase. Tenemos más videos. Estos videos yo los utilizo, siempre se los implemento en la presentación, porque me parece que tienen información muy importante. Y tenemos acá todas estas actividades. Miren, aquí hay otra. Esta es otra que usted la puede hacer después de la clase. Esto lo vamos a ver. Bueno, esto lo vamos a ver mañana en la clase de mañana. Vamos a abarcar dos temas también al mismo tiempo para hacerlo, para que así aprendamos a conectar, a relacionar un tema con el otro. Por ejemplo, hoy fue este de Holidays in the US. Utilizamos el going to, siempre relacionado a los holidays, ¿ok? Lo que les pido sí es que siempre completen estas cosas de la plataforma. En los knowledge check, le den enviar por ahí. Aquí tenemos otro. Y si usted tiene el tiempo, le dije, puede adelantar a los siguientes porque son varios. Entonces, acá los tiene. Ahorita no me están cargando las imágenes, pero ahí lo puede ver. Sí, necesitaría que completen todo eso porque es necesario para su progreso aquí dentro de la plataforma y también en su presencia aquí en las clases virtuales. ¿Sí? Así que, ¿tienen alguna otra pregunta? Or is everything clear? Sobre la plataforma, sobre los videos, grabación o los topics. Is everything clear? Everything. Okay, guys. Entonces, ya es hora. Decirles que estuvieron excelente, muy bien. Me encantó lo de la pronunciación. Lo están haciendo mejor cada vez. Y también, okay. No vi el mensaje de Jency. Pero sí. En este caso, felicidades. Están avanzando bien bonito a pesar de que solo llevamos tres clases. Y pues nada. Les deseo buenas noches, good night, que descansen, bye. Have a good night, teacher. Thanks. Y bye. No bye, teacher. Thank you. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night.